Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy tenemos un programa donde vamos a abordar distintos temas y procesos, pero en particular nos vamos a detener en la Revolución Bolivariana, en la historia de la rebelión que comenzó allá por el 89 en Venezuela y se terminó transformando en un proceso que conmovió a Latinoamérica y el mundo. Pero no solo en su historia, nos vamos a detener en la actualidad de Venezuela. Antes de avanzar con el programa, quería aprovechar para mandarles un saludo muy especial a nuestros compañeros de la lucha de Pakistán. El 14 de octubre se llevó adelante una gran huelga nacional en Pakistán. Miles de trabajadores, jubilados y estudiantes de todo el país marcharon al Parlamento Nacional en Islamabad contra las políticas económicas neoliberales dictadas por el FMI, las privatizaciones, la inflación, los despidos, el desempleo y las medidas de ajuste. Nos comentan nuestros compañeros que es muy importante que después de décadas 61 sindicatos se hayan unido en la lucha contra el FMI y la explotación capitalista bajo una bandera y que nuestros camaradas de la campaña de defensa sindical de Pakistán están a la cabeza de esa unidad y esta histórica lucha. Desde la Liga Internacional Socialista, apoyamos la huelga del 14 con una campaña internacional en redes sociales y seguiremos con atención cómo continúa la lucha. En la edición pasada de Panorama Internacional, adelantamos parte de la crisis abierta en Costa Rica. Esta semana se reactivaron las protestas que desde comienzos de mes no cesan en ese país centroamericano. Se ha desatado una verdadera rebelión contra el acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional por un monto de 1.750 millones de dólares. Este acuerdo atenta contra las condiciones de vida de las grandes mayorías en el país, pues el 80% de la propuesta para acceder a dicho fondo incluye el aumento de impuestos sobre salarios aumento del impuesto sobre la renta y bienes inmuebles, así como un nuevo impuesto a las transacciones bancarias. El otro 20% corresponde a recortes del gasto público, la fusión de instituciones estatales y la privatización del Banco Internacional de Costa Rica. Ante la fuerte presión de la rebelión social en las calles y sin el apoyo total de la Asamblea Nacional, el presidente Alvarado retiró el plan inicial, pero no desistió de alcanzar el préstamo con el FMI, sino que está impulsando una estrategia para ganar tiempo y apoyo entre los parlamentarios, además de negociar aspectos del acuerdo que desfavorecen a los grandes empresarios que hasta ahora rechazan la propuesta. Frente a la resistencia popular, Alvarado convocó un diálogo multisectorial amparado por la Iglesia Católica, que iniciará el próximo sábado 17 de octubre para intentar poner fin a las protestas. Los sectores juveniles se ubican a la vanguardia de estas intensas jornadas de movilización y en conjunto con otros sectores de trabajadoras y trabajadores, campesinos, dirigentes sindicales y desempleados, mantienen el bloqueo de carreteras centrales de todo el país y, por supuesto, se enfrentan con la represión policial que escala día a día. No es reciente el descontento social de las y los costarricenses frente al constante ajuste fiscal del Gobierno. Más bien, esta crisis refleja un malestar social acumulado desde hace tiempo y que ahora estalla en este contexto agravado por la pandemia. Pese a los altos índices macroeconómicos que ubican a Costa Rica como el país más estable de Centroamérica y con uno de los PBI más altos de toda América Latina, las políticas económicas de los distintos gobiernos han tenido un carácter neoliberal feroz contra las mayorías populares, favoreciendo principalmente a los sectores empresariales que desde hace años cogobiernan de facto en ese país. El gobierno de Carlos Alvarado vino a reforzar esa dinámica corporativista y ha acompañado de regulaciones jurídicas y legislaciones que restringen el derecho a la huelga y a la organización sindical, lo que pone en jaque y busca criminalizar a amplias capas de trabajadores y trabajadoras que luchan. No olvidemos que estas restricciones legislativas al derecho de huelga y protesta se aprobaron en el Parlamento Tico como respuesta a la crisis educativa y de salud de 2019, donde los sectores académicos, estudiantiles y el personal médico sanitario, indignados por el recorte presupuestario a esos sectores, llamaron a toda la comunidad educativa y de salud a una huelga general que se extendió por meses y a través de la cual se logró detener las políticas ajustadoras impulsadas por el gobierno, además de avanzar en los reclamos de mejores condiciones salariales, jubilatorias y demandando la no privatización ni el recorte fiscal al servicio de salud y educación pública en Costa Rica. Pese a todas las restricciones legislativas que intentan criminalizar la protesta, así como también frente a la escalada de la represión policial para avanzar con el ajuste económico, la resistencia social se ha levantado en Costa Rica y el desarrollo de la rebelión tiene final abierto. La clase trabajadora y los sectores populares han demostrado tener la fuerza necesaria para construir una herramienta política fuertemente anticapitalista e internacionalista. Sin embargo, desde ya es necesario avanzar en la construcción de un partido revolucionario para la organización de trabajadores y estudiantes en Costa Rica y en toda Centroamérica. Hace falta potenciar la propuesta con un programa socialista, feminista y antisistema que nos permita avanzar en la conquista de todos nuestros derechos. Desde acá vamos a seguir pendientes de la situación en Centroamérica, pero ahora nos movemos a Grecia, donde se produjo un importante triunfo antifascista. En 2013, el rapero antifascista Pablo Spisas fue asesinado por Yorgos Rupakias, integrante del partido nazi Amanecer Dorado. Esto motivó la investigación de los dirigentes y diputados del partido de ultraderecha, que había llegado a ser la tercera fuerza política griega. El Tribunal de Apelaciones de Atenas también evaluó otros dos casos acontecidos en 2012 y 2013. El intento de asesinato de cuatro pescadores egipcios y el ataque a un grupo de militantes del sindicato PAME, Frente Militante de Todos los Trabajadores. Finalmente, pasados siete años del asesinato de Pablos, la justicia declaró a la cúpula de Amanecer Dorado culpable de dirigir una banda criminal bajo cuyas órdenes y amparos se cometieron los crímenes. La sentencia recayó sobre su líder Nicolaos Mijaloliakos y seis dirigentes. Otros 18 exdiputados también fueron declarados culpables de pertenecer a dicha organización criminal. Cuando se hizo público el veredicto, se realizaba una multitudinaria manifestación frente a la sala. El triunfo lo sentenció un tribunal, pero en realidad se obtuvo en las calles, con el impulso de los familiares de Pablos y como resultado de las luchas antifascistas griegas sostenidas en el tiempo. A pesar de las brutales represiones policiales ordenadas por los sucesivos gobiernos y avaladas por el régimen institucional, triunfó la movilización antifascista. La condena tuvo gran trascendencia en Grecia y en toda Europa, donde las movilizaciones populares, las organizaciones antifa y la izquierda libran una dura pelea contra la derecha y la ultraderecha, tanto en las instituciones como en las calles. Los cultores de la violencia racista, de los ataques a las familias inmigrantes y abanderados contra los derechos más elementales recibieron un golpe a sus políticas miserables. Debe servir como impulso para aplastar sus amenazas en todos los ámbitos. A los fascistas y neonazis no se les discute, se los combate. La semana pasada iniciamos en Panorama Internacional un breve segmento que intenta difundir y fortalecer la actividad de la montaña Ediciones Socialistas, una iniciativa editorial que se propone aportar a la militancia revolucionaria un acercamiento a las obras del pensamiento marxista. En este programa queremos detenernos en la presentación de un importante texto para la formación teórico y política de las nuevas generaciones de militantes. Nos referimos al libro El Partido y la Revolución, teoría, programa y política, o también conocido como El Morenazo, por ser su autor Nahuel Moreno, uno de los dirigentes trotskistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En esta obra, desarrollada por Moreno como un documento interno destinado a debatirse en el décimo Congreso de la Cuarta Internacional en el año 1973, fue finalmente editada como libro en 1985 y publicado en distintos formatos e idiomas hasta la actualidad. ¿Qué nos aporta el Morenazo? En primer lugar, un abordaje muy completo sobre la polémica entre las principales corrientes del trotskismo en aquellos años, sobre los puntos más candentes de la lucha de clases y las tareas que de ese análisis se desprenden para la construcción del partido revolucionario. Nos referimos a las corrientes orientadas por el propio Moreno y por el dirigente belga Ernest Mandel. Sin ir más lejos, nuestro compañero Alejandro Bodart ha realizado en Panorama Internacional interesantes informes que retoman muchos de estos debates en relación a las experiencias de Bolivia, Cuba o Nicaragua. En el Partido y la Revolución se desarrolla a fondo la polémica frente al giro capitulador a la guerrilla impulsado por Ernest Mandel y la mayoría del Secretaría Unificado de la Cuarta Internacional y su orientación concreta de abandono de la construcción de partidos revolucionarios, transformando la táctica guerrillera en la estrategia para todo un periodo. Esta orientación de Mandel llevaría finalmente a la ruptura de la internacional en 1979, luego de que esta dirección avalara la expulsión y la tortura de la brigada Simón Bolívar en el marco de la revolución nicaragüense. Esto consolidaría una tendencia que Moreno advierte y combate en el Morenazo, de ceder a las direcciones pequeño burguesas, reformistas y burocráticas más diversas que el Secretariado Unificado sostiene hasta la actualidad. Esta polémica, que mantiene una gran vigencia, se encuentra expresada con claridad en el capítulo 6 del Morenazo, Partido Leninista o Partido Mandelista donde Moreno expone las principales características de la organización revolucionaria, el tipo de partido necesario para disputar a la vanguardia y dirigir a las masas, la relación entre táctica y estrategia, conciencia y organización, y por supuesto, el proceso de elaboración de la política revolucionaria a través de una estructura de militantes profesionales, un verdadero centralismo democrático y un método científico y marxista que parta del análisis de la realidad concreta de la lucha de clases y no del impresionismo vanguardista e intelectual que expresaba la dirección mayoritaria del Secretariado Unificado, construyendo a partir de esto un programa obrero y socialista. Es decir, un partido militante para la acción y la disputa por la dirección de nuestra clase. La elaboración de las consignas, la agitación y la propaganda, en definitiva, los principales aspectos que hacen a la construcción del partido, están abordados en estas líneas. El autor combina en el texto una encendida narrativa polémica con la documentación exhaustiva de las posturas en debate, recuperando para ello todo el arsenal de las categorías teóricas y políticas del marxismo, lo que hace de esta obra un verdadero manual del método marxista y la polémica política, enfocada centralmente en la construcción y el fortalecimiento del Partido Revolucionario, sus cuadros y militantes. Seguramente se puede decir mucho más sobre este libro, pero mucho mejor es leerlo y estudiarlo. Por eso les recordamos que pueden conseguir El Partido y la Revolución y muchas obras más contactándose con la montaña de ediciones socialistas a través de su página web y todas sus redes sociales y también con las compañeras y compañeros de la Liga Internacional Socialista en cada país. Otra opción a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo es el formato digital, con presencia de nuestro catálogo en las principales tiendas a nivel global. No se queden sin su ejemplar. Ahora seguimos con más panorama internacional. Como tantas veces en los últimos 20 años, Venezuela ha estado en el centro de la política internacional estos días. Y no es casualidad. La revolución venezolana o bolivariana fue el punto más alto del ascenso revolucionario continental que recorrió América Latina a comienzos de siglo y que logró derrotar a muchos de los regímenes que habían garantizado la estabilidad burguesa y aplicado los planes neoliberales en las décadas anteriores. Inspiró a millones de trabajadores y luchadores y se transformó en un punto de referencia del progresismo y sectores de la izquierda a escala mundial. El punto de partida para ese giro continental fue el Caracaso de 1989. Venezuela estaba entonces gobernada por el régimen bipartidista de la Cuarta República, establecida por el Pacto de Punto Fijo en 1958. Desde entonces, los partidos burgueses Acción Democrática y COPEI se habían alternado en el poder. En 1989, Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática asume la presidencia por segunda vez y aplica un paquete de medidas de ajuste neoliberal diseñado por el FMI. Esto provocó el estallido social conocido como el caracazo, que es brutalmente reprimido por el gobierno, asesinando a miles de personas. En 1992 aparece Hugo Chávez en escena, a la cabeza de un golpe de Estado de un sector de suboficiales y sectores medios y bajos del ejército. Se dirigen contra el neoliberalismo y la utilización del ejército contra el pueblo. El golpe es derrotado y Chávez encarcelado, pero el discurso televisado que da al rendirse lo eleva como figura pública opositora y comienza a instalar su propuesta bolivariana, nacionalista de izquierda. En 1993 se expresa electoralmente el quiebre del régimen de la Cuarta República. Gana Causa R, una formación de centroizquierda de base obrera que se forma a partir de una ruptura del Partido Comunista Venezolano, con un candidato dirigente sindical de Sidor, una de las fábricas más importantes de Venezuela. Pero estos venden la elección a Rafael Caldera, que había roto con Copei y encabezaba un frente que abarcaba desde el Partido Comunista hasta la derecha. Caldera indulta a Chávez en 1994, pero luego pasa a profundizar el rumbo neoliberal y privatista del gobierno anterior, deteriorando su apoyo rápidamente. Chávez crece como figura de oposición y expresión política del Caracaso, finalmente ganando las elecciones en 1998. Al asumir termina de enterrar al régimen de punto fijo. Se desarrolla una profunda participación y autoorganización popular que duraría varios años y le imprime características revolucionarias al proceso. En 1999, Chávez convoca a la Asamblea Constituyente que aprobaría una nueva constitución. Esta, aunque burguesa, tiene elementos democráticos muy progresivos, como un Parlamento de Cámara Única, mecanismos de revocabilidad y referéndum, una serie de derechos laborales y sociales hasta ese momento desconocidos, la soberanía de los recursos naturales del país y la independencia ante el imperialismo. También le cambia el nombre al país, que pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Buscaba generar un desarrollo capitalista en el país y un grado de independencia frente al imperialismo yanqui. Pero a ningún sector burgués le interesó esta orientación. Aunque bastante moderada la política de Chávez llevó al imperialismo a enfrentarlo y al grueso de la burguesía venezolana a adoptar una política golpista para recuperar el poder. En enero de 2002 realizaron un paro patronal que fue derrotado por los trabajadores y en abril intentaron un golpe de Estado. Este inicialmente parecía triunfar. Chávez se entregó y fue proclamado presidente el jefe de la Cámara Empresarial, Pedro Carmona. Pero el pueblo salió masivamente a las calles, bajando de los barrios populares de Caracas, copando el centro de la ciudad, enfrentando la represión y rodeando el Palacio Presidencial de Milaflores. La movilización revolucionaria del pueblo venezolano derrotó el golpe y Chávez tuvo que ser liberado y ser restituido en el poder a los dos días. En diciembre los golpistas hacen otro paro patronal, paralizando y saboteando la producción del petróleo del que depende la economía venezolana nuevamente son derrotados por los trabajadores, que luego abandonan en masa la central sindical CTB, que había sido cómplice del golpe y fundan una nueva, la Unión Nacional de Trabajadores. En su seno gana mucho peso en sus primeros años el ala clasista de los dirigentes sindicales formados en el trotskismo y en nuestra corriente. El triunfo sobre la contrarrevolución radicaliza el proceso social y presiona a Chávez a tomar medidas más profundas. Toma el control completo de PDVSA, la empresa de petróleo nacional, y utiliza la inmensa riqueza de la renta petrolera para implementar políticas redistributivas y obras de infraestructura. Las llamadas misiones bolivarianas como Barrio Adentro y Milagro extendieron el acceso a la salud y la educación a millones de venezolanos por primera vez. En el Foro Social Mundial de 2005, Chávez anuncia que la revolución bolivariana se propone construir el socialismo del siglo XXI y tras su reelección al año siguiente comienza una serie de nacionalizaciones que alcanzaría a las petroleras extranjeras que quedaban, las empresas de electricidad y telefonía, las cementeras, procesadoras de alimentos como Cargill y la mayor siderúrgica del continente, Sidor, entre otras. En el 2007 Chávez fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PCV. Más de 5 millones de personas se afiliaron, mostrando el masivo nivel de movilización, participación y autoorganización que existía en el pueblo venezolano en el momento más álgido del proceso revolucionario. Sin embargo, Chávez no tenía la revolución socialista como estrategia. Más allá del discurso y las medidas impulsadas por la presión de la movilización, era un nacionalista de izquierda que buscaba aplicar una economía mixta, en la que el Estado manejara el reparto de la renta petrolera para garantizar derechos populares e impulsar el desarrollo independiente del país, pero enriqueciendo a una burguesía nacional en el proceso sin salirse de los límites del sistema capitalista. Por eso no aplastó a la burguesía tradicional después de los intentos golpistas, sino que buscó un acuerdo con la misma sobre estos términos. Tuvo dos grandes problemas esta perspectiva. Uno fue que a la burguesía tradicional no le interesó nunca el proyecto de Chávez y seguiría reagrupándose para sacárselo de encima, siempre con el apoyo del imperialismo. El otro es que sin ir a fondo contra el capitalismo no sería posible resolver los problemas fundamentales del pueblo trabajador ni sostener las conquistas que se habían logrado. No es casual que en este marco también fueran debilitándose varias de sus iniciativas internacionales. En su momento Chávez impulsó el ALBA contra el ALCA, el Banco del Sur, la moneda común Sucre e intercambios comerciales más profundos entre los países de la región hasta mago en un momento confundar una quinta internacional. Solo que chocó, por un lado, con la negativa del Brasil de Lula, que como potencia capitalista regional obstaculizó este rumbo, y por otro lado con las propias concepciones limitadas del chavismo, que al no cuestionar todo el andamiaje capitalista, ni dentro ni fuera de Venezuela, quedaba atado a la estructura capitalista de la región. La dirección cubana también jugó un rol negativo, ya que se negó a unir a Venezuela con Cuba desde una estrategia anticapitalista y acompañó el proceso de burocratización y privilegios del aparato chavista. Solo aportó una limitada ayuda social con médicos, algo necesario pero muy insuficiente para cambiar de fondo la situación. Por un periodo, las contradicciones entre el proceso revolucionario y su dirección permitieron a los revolucionarios disputar el rumbo del movimiento. Muchos sectores de izquierda en Venezuela y en el mundo solo vieron el aspecto progresivo del proceso revolucionario y se subordinaron a la dirección chavista. Es el caso del Partido Comunista Venezolano y, en general, de las corrientes que pertenecen o provienen de las corrientes estalinistas. Algunos grupos trotskistas, como el orientado por Alan Good, se integraron por completo al chavismo, o lo apoyarían acríticamente, como el Secretariado Unificado de la Cuarta. Otros, por el contrario, solo vieron el carácter reformista del chavismo y mantuvieron una abstención sectaria que los dejó al margen del proceso revolucionario, más importante que sacudió al continente en décadas. Es el caso de los grupos venezolanos ligados a Izquierda Socialista y al PTS argentinos. Nuestros compañeros se jugaron por intervenir con una política revolucionaria, fueron protagonistas de los principales hechos, estuvieron entre los fundadores de la Unión Nacional de Trabajadores y de la página Porrea, que surgió de las asambleas populares en el levantamiento que derrotó el golpe en el 2002. Cuando se lanzó el PSV, fundaron Marea Socialista como corriente interna de ese partido, con sus propios referentes y materiales de difusión, para disputar a la masiva vanguardia del proceso para una política anticapitalista y consecuentemente revolucionaria. Intervinieron dentro del proceso vivo y real de la revolución, pero sin perder su independencia política ni organizativa en ningún momento criticando las limitaciones y contradicciones de la dirección chavista y luchando por profundizar la revolución en un rumbo anticapitalista en cada momento. Un ejemplo paradigmático del momento más álgido del proceso fue la nacionalización de Sidor en 2008. Sus trabajadores llevaron adelante una tenaz lucha contra la multinacional perteneciente al grupo Techin durante 25 meses. El Ministerio de Trabajo y la burocracia chavista local apoyaban a Techin. El gobernador mandó a reprimir a los trabajadores. Los compañeros de Marea, entonces a la cabeza del sindicato de Sidor, enfrentaron y derrotaron los sucesivos ataques. Denunciaron a cada sector que se ubicaba con la empresa, exigiendo que intervenga Chávez y expropie la fábrica bajo control obrero. Esto finalmente se logró. Una medida que iba en contra de los planes del gobierno. Se le arrancó con la lucha derrotando y expropiando a una poderosa multinacional e iniciando tal vez el elemento más avanzado del proceso bolivariano, el intento de control obrero en esa zona industrial del país que abarcaba también a otras importantes empresas. Lamentablemente, pese a estas experiencias muy importantes, el control obrero no se consolidó y la burocracia chavista lo terminaría sofocando, como haría en poco tiempo con el proceso de conjunto. Tras el primer impulso de participación masiva al calor de la movilización revolucionaria, el PCV se burocratizó rápidamente, copado por las camarillas del aparato estatal y marginando a los sectores independientes. Y lo mismo sucedió en la UNT. A la par fue surgiendo una nueva burguesía, la llamada boliburguesía, íntimamente ligada a la burocracia estatal y a algunos sectores de la burguesía tradicional. Este nuevo sector social se hizo acumulando riquezas fundamentalmente desde falco de la renta petrolera a cuestas del pueblo venezolano. Marea Socialista se construyó en este periodo enfrentando el proceso de burocratización, llegando a transformarse en una referencia para el llamado chavismo crítico y debido a esto en múltiples oportunidades sufrió duros ataques desde los medios masivos de comunicación por funcionarios del gobierno confirmando en ese momento lo correcto de haber dado una disputa al interior de las organizaciones sociales y políticas del proceso, porque allí se hizo un lugar y ganó el prestigio que le permitió aparecer luego como referencia frente a sectores descontentos. Las tremendas contradicciones del modelo chavista fueron contenibles en la medida que los masivos ingresos de la renta petrolera permitían mantener las conquistas populares fundamentales a la vez que le garantizaba fabulosas ganancias a la burguesía, a la bolivariana tanto como a la tradicional. Todo eso cambió cuando los precios de los commodities y el petróleo en particular se desplomaron en 2003. Para peor, Chávez moriría de cáncer ese mismo año. Ante la disyuntiva de tener que ajustar al pueblo o a las ganancias capitalistas, el gobierno de Maduro actuó decididamente en interés de la boliburguesía que él representa. Desde 2014 comenzó a aplicar una serie de medidas de ajuste y a abrir la economía a capitales extranjeros, fundamentalmente de China y Rusia. Y el ajuste fue acompañado con un salto autoritario y represivo impulsado desde el régimen contra las luchas que surgieron y de persecución a los sectores críticos. Marea Socialista terminó por fuera del PSV tras dar una última batalla contra el aparato burocrático en el Congreso del Partido de ese año, surgiendo en ese momento como la principal referencia política a izquierda del gobierno y encontrándose entre los sectores más perseguidos por el mismo. El giro a derecha del gobierno, junto con que Maduro carecía del respeto y la autoridad que tenía Chávez, deterioró rápidamente su base social. Esto se evidenció en las elecciones 2015, en las que la derecha tradicional reorganizada en la MUD ganó una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. El descontento con el gobierno todavía tenía una importante expresión por izquierda, pero su mayor expresión política, marea socialista, fue proscripta de participar en las elecciones. Ante la derrota electoral, el gobierno de Maduro acentuó sus rasgos autoritarios y profundizó el ajuste y la entrega para aferrarse al poder. Se dio cada vez más terreno a las multinacionales, por ejemplo, entregando la soberanía de 12% del territorio nacional en el Arco de Orinoco para el extractivismo minero. Pero parte importante de la burguesía tradicional quería recuperar el poder de conjunto y se niega a acordar con Maduro y el capital chino, manteniendo una línea opositora ligada a Washington. En 2017, el gobierno desconoce la Asamblea Nacional donde estaba en minoría y convoca una Asamblea Constituyente trucha para reemplazarla. Surgen expresiones muy importantes de protesta social contra el gobierno, asentadas principalmente en la juventud, que son brutalmente reprimidas. Esta derrota le permite a la burocracia consolidarse en el poder. A su vez, el descontento es utilizado por la oposición burguesa para avanzar en su agenda. Esta no se presenta en las elecciones presidenciales del año siguiente y prepara una estrategia de desgaste junto al imperialismo yanqui que aplica un duro bloqueo contra el país. La resultante hiperinflación, desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales han llevado a 4 millones de venezolanos, especialmente la juventud, a huir del país para sobrevivir. En 2019, el imperialismo yanqui y la burguesía tradicional intentaron aprovechar esta situación para ensayar una nueva salida golpista, desconociendo a Maduro y proclamando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Pero no lograron quebrar al ejército ni ganar para su causa a las masas de los barrios populares, que por más hartos que estén de Maduro, conocen suficientemente que el imperialismo yanqui no les traerá ninguna solución. Nuestros compañeros levantan una posición de denuncia y oposición a los planes de Guaidó y el imperialismo, rechazando todas sus acciones políticas y económicas, y a la vez lo hacen desde una oposición al régimen de Maduro, impulsando la necesidad de fortalecer un tercer polo independiente de los trabajadores y las luchas genuinas que de a poco se han ido manifestando. El gobierno, por su parte, lejos de buscar una solución a los grandes problemas que han transformado la vida de trabajadores y sectores populares en un calvario, consumó una verdadera contrarrevolución desmontando cada una de las conquistas de la revolución bolivariana, impulsando, por ejemplo, el retorno y nuevos acuerdos de capitalistas que se habían ido los años anteriores. Ordenó la economía en función de pagar la deuda externa, liquidó la negociación colectiva y las actualizaciones salariales. En combinación con la hiperinflación, esto destruyó los salarios por completo, convirtiendo a gran parte de la población en dependiente del asistencialismo estatal para poder comer y avalando el accionar de un aparato paraestatal que reprime y persigue a los luchadores sociales, también encarcelando a distintos referentes populares. Sin embargo, desde el año pasado también se comenzó a expresar la resistencia del movimiento obrero, con luchas por el salario en diversos sectores, y este año se han sumado también estallidos en diversas ciudades, contra la falta de gasolina, electricidad, agua y el colapso de la infraestructura en todo el país. A lo que hay que sumar el descontento y la crisis de grupos y organizaciones que hasta ayer nomás apoyaban sin críticas a Maduro, lo que ha obligado al propio Partido Comunista Venezolano y a una serie de grupos chavistas a desmarcarse, aunque todavía sea tibiamente, del gobierno y presentar una alternativa electoral diferenciada, la APR, para las próximas elecciones el gobierno por su parte como denuncian nuestros compañeros ha cruzado otro límite con la llamada ley antibloqueo que acaba de hacer aprobar hace unos días sin debate alguno y que no es otra cosa que una ley de fomento a las privatizaciones y entrega de los recursos naturales tanto a la burguesía bolivariana y tradicional como al imperialismo yanqui y a los capitales chinos y rusos en busca de un nuevo acuerdo que le permita estabilizarse política y económicamente frente a todo esto, nuestros compañeros de marea socialista impulsan una política de coordinación de las luchas, de reagrupamiento unitario de la izquierda revolucionaria y de llamamiento a todos los luchadores consecuentes para enfrentar cualquier intento intervencionista del imperialismo yanqui y la burguesía venezolana tradicional, pero también para enfrentar la política de entrega, ajuste y represión de Maduro y sus amigos chinos y rusos. El gobierno de Maduro no tiene nada de socialista ni de progresivo y no. No queda otra vía en Venezuela que la construcción de un partido revolucionario y una alternativa política anticapitalista y socialista. A esta tarea está abocada Marea Socialista, sección venezolana de la Liga Internacional Socialista. Para hablar de la actualidad que vive Venezuela, Vamos a conversar con nuestros compañeros de Marea Socialista, con Gonzalo y con Zuleika, para que nos cuenten todo lo que está pasando. Hola, Gonzalo, un placer enorme estar con ustedes. Quería comenzar preguntándote sobre la situación económica actual. El gobierno acaba de hacer votar una ley llamada antibloqueo, que ya vamos a profundizar sobre la misma. Ahora, ¿hay sectores de la izquierda? campistas ligadas al gobierno que plantean que todo lo que pasa en Venezuela está ligado al bloqueo. Hay otros sectores que dicen que todo lo que pasa tiene que ver con lo que ha hecho Maduro. ¿Cuál es la opinión de Marea Socialista sobre esto? Sí, nosotros pensamos que hay una combinación. Eh, el bloqueo y las sanciones agravan o añaden efectos a lo que ya se venía viviendo en Venezuela, a la crisis de la economía y a la dramática situación de la clase trabajadora y de los sectores populares, producto del mantenimiento, en primer lugar, del sistema capitalista, eh, con todo lo que implicaba eh, venir de un, eh, un sistema monoproductor, rentista, eh, petrolero, eh, dependiente, y eh, el gobierno comenzó a aplicar políticas eh, para eh, el interés y el beneficio de los sectores burocráticos que se venían eh, posicionando dentro de la economía nacional. A partir de un enorme desfalco, un desfalco que se fue ejecutando en los últimos años del presidente Chávez y eh, eh, fundamentalmente se conoció de él y afloró en la época ya de Nicolás Maduro eh, con el cual pues sectores de la burguesía y de la burocracia se llevaron eh, centenares de miles de millones de dólares entonces entre el desfalco, eh, la rapiña de las empresas públicas y de PDVSA el pago de una deuda externa tremenda eh, la aplicación de políticas de ajuste antiobrero, que el gobierno realmente pues, no las anunciaba, no las decretaba, eh, sino que las aplicaba. Pues en Venezuela estamos a salario cero. En Venezuela el salario mensual es eh, equivalente eh, a menos de un dólar. ¿eh? Eh, es decir, no hay salario en Venezuela y no se aplica lo que dice la Constitución Nacional de que el salario debe corresponder al costo de la canasta básica. Fueron destruidas las prestaciones sociales, eh, los beneficios de la seguridad social, de las pensiones, etcétera. Muchas de las conquistas de la revolución. Eh, antes de que eh, se produjeran las sanciones. Sí, siempre hubo algo de lo que se llamó guerra económica, especulación, eh, elementos de inflación inducida. Eh, pero el gobierno es responsable de las políticas que aplicó y no fueron políticas socialistas, fueron políticas capitalistas y fueron políticas para beneficiar a eh, un sector burocrático, como decía, eh, con vocación burguesa, eh, tratando de eh, establecerse como clase dominante dentro del país. De manera tal que, bueno, nosotros estamos. En contra del bloqueo, en contra de las sanciones, estamos por combatirlo. Eh, exigimos que se levante. Decimos que eso perjudica fundamentalmente al pueblo venezolano eh, más que al gobierno mismo, porque el gobierno ahí está, sigue ahí. Eh, este y el pueblo venezolano es el que está sufriendo las consecuencias. Pero eh, eso viene de mucho más atrás. Tomando en cuenta el tema de la ley y su contenido, muchos sectores han salido a criticar esa ley desde el seno de la izquierda venezolana, incluso desde el chavismo. María Socialista afirma en un documento que es una ley totalitaria de despojo y entrega del país al capital. ¿Nos podés explicar bien qué es esta ley que se acaba de votar? No tiene nada que ver con medidas anti-bloqueo. ¿Eh? No hay nada para enfrentar realmente el bloqueo. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues una ley eh, de carácter totalitario, privatizadora, entreguista, eh, fundamentalmente dirigida a eh, darle la posibilidad a la burocracia de legalizar una transferencia de propiedad a manos privadas y en buena medida a manos de la propia burocracia, como sucedió cuando eh, cayó la ex-URSS y los países del este europeo, eh, del ámbito estalinista, y eh, gran parte de la burocracia buscó hacerse propietaria de las empresas del Estado. Bueno, aquí también están tratando de hacer lo mismo, de abrirse brecha. Eh, beneficiarán a un sector de la burguesía que ha venido trabajando con el gobierno a otros sectores que están en el campo de la oposición, pero que también van a entrar en los negocios y van a hacer arreglos políticos, los militares se están apropiando de tierras, incluso eh, retirando tierras que habían sido otorgadas en el marco de lo conocido como revolución agraria en Venezuela, se están planteando la posibilidad de devolución de empresas expropiadas previamente en el gobierno del presidente Chávez, y eh, bueno, entrarán, eh, familiares, testaferros, gente conectada con toda la estructura de los funcionarios del aparato del Estado. ¿Mm? Porque eh, aquí ha habido fuga delictiva de capitales, se llevaron recursos fuera del país, a paraísos fiscales, eh, hubo corrupción, pero no es lo mismo tener un capital allí eh, manejándolo en actividades especulativas. Que tener raíces en la economía con propiedades, ¿no? con tierras, con industrias productivas, eh, con comercio, con bancos. Eh, y esto es lo que quiere la burocracia, quiere asentarse como nueva burguesía. ¿eh? Digamos que tenemos en Venezuela una especie de lumpenburguesía o neoburguesía que está buscando echar raíces y lo quiere hacer en asociación con el capital extranjero. Preferentemente ha de ser. Eh, chino ruso eh, eh, pero eso no excluye la posibilidad de transnacionales de Estados Unidos de Canadá de los países europeos eh, que le abran camino eh, en este proceso de privatizaciones entonces una ley privatizadora y de entrega de los recursos del Estado al imperialismo ¿sí? es decir en última instancia es claudicar frente a los propósitos del bloqueo es decir, entregarlo todo para no seguir siendo eh, bloqueados. Y es probable que en realidad no entren eh, precisamente inversiones a granel en el país, sino que lo que haya sea eh, un canje de deuda ¿eh? Eh, por propiedad o participación en empresas públicas, en empresas del Estado. Esto no augura nada bueno para la clase trabajadora en Venezuela. ¿eh? Este, no augura mejores condiciones como le están ofreciendo. Tampoco es garantía ninguna que los mismos que fundieron, que destruyeron las empresas del Estado, este, vayan a ser ahora los propietarios privados de eh, las empresas que se van a, a entregar. Eh, eso para los que dicen que la privatización puede ser buena para este, recuperar la eficiencia, el funcionamiento, bueno. Es decir, los mismos que hundieron las empresas van a tener mucho que ver probablemente con la propiedad de esas empresas, porque hay eh, una operación de la burocracia para posicionarse junto con sectores de la burguesía y con eh, el imperialismo, también en el juego geopolítico de la disputa entre los imperialismos emergentes y eh, los Estados Unidos. Y además es una ley que eh, permite inaplicar otras leyes. Por ejemplo, pueden inaplicar la Ley del Trabajo ¿m? y sus artículos y reglamentos porque eh, entorpece eh, los propósitos de la Ley eh, antibloqueo. Eh, por otra parte, eh, se coloca por encima de la Constitución, se coloca por encima de cualquier otro poder, no hay quien pueda fiscalizar lo que se haga revisarlo, eh, se mantiene una especie de confidencialidad o secreto, eh, no se puede hablar de las, de las transferencias, de las negociaciones, no se pueden mostrar documentos una opacidad total, ¿eh? entonces una ley que anula los otros poderes, que anula la capacidad de los ciudadanos de poderse informar y poder denunciar y hacer contraloría social eh, y que sirve es para la entrega total del país no es una ley que tenga que ver con la lucha antiimperialista ni con la lucha anticapitalista. En vista de lo que ustedes dicen, ¿cómo pueden definir la relación del gobierno de Nicolás Maduro con la derecha opositora y con el imperialismo o con sectores del capital a escala global? ¿Qué clase de gobierno es el que hay entonces en Venezuela? El marco de esto que estamos denunciando y señalando. ¿Qué clase de relación está reflejando esto entre el gobierno burocrático, el imperialismo en sus distintas expresiones y la burguesía? ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Cuál es la caracterización del gobierno de Venezuela? Bueno, este es un gobierno capitalista con un sector que se está afianzando como parte de la clase capitalista, pero que es un sector distinto al de la burguesía nacional, eh, compuesto por la burocracia del Partido Socialista Unido de Venezuela, eh, sectores militares, los llamados boliburgueses, entre comillas, que han estado realizando negocios y enriqueciéndose con contrataciones y negocios con el gobierno a lo largo de mucho tiempo. Eh, y bueno, y hay una relación allí donde entran en negocios en conjunto, eh, se disputan el control político con la burguesía tradicional, la administración del Estado, eh, y están en una, en una competencia, pero tenemos en Venezuela un Estado burgués, controlado por una burocracia, y tenemos en Venezuela un Estado... Eh, que funciona con una economía capitalista, con unas relaciones sociales de producción capitalista, pero lo que es peor en unas condiciones de explotación terribles, eh, peores que las que hemos tenido eh, con anterioridad, por supuesto, habiendo destruido todas las conquistas y logros que tuvimos durante la Revolución Bolivariana en tiempos de Chávez, eh, y como dije eh, al referirme a otras preguntas. Eh, destruyendo el salario, destruyendo el valor del trabajo. No hay salario en Venezuela. Eh, puede sonar escandaloso, pero no hay salario. Eh, el salario en Venezuela alcanza para trasladarse al trabajo, si acaso, pagando el transporte al trabajo. Eh, con eso se acaba el salario. No hay más. ¿Mm? La gente está eh, buscando otras formas, otras maneras paralelas. Aquí lo que ha habido es el equivalente a un despido masivo de la clase trabajadora venezolana. ¿Mm? Eh, entonces, eso es un Estado burocrático, capitalista, un gobierno eh, muy autoritario, represivo, con una gran carga militar, eh, y bueno, y que está buscando afianzándose con posesiones directas, directas en la economía nacional, con propiedad, no solamente con recursos de dinero que se hayan podido llevar y depositar en bancos en el exterior y además como se encuentran en esa disputa geopolítica con el imperialismo norteamericano y con la burguesía tradicional, bueno, se sienten amenazados este, y están buscando las condiciones para eh, afianzarse y defender sus intereses. Y no es nada extraño que se pueda llegar a un arreglo, por supuesto, en una situación muy conflictiva en Venezuela. Pero acá realmente el conflicto es del gobierno con el pueblo venezolano, con la clase trabajadora y el pueblo de Venezuela. Otro tema controversial que ha estado en la prensa internacional últimamente es el de los derechos humanos y el informe de Bachelet. ¿Cuál es la situación real para ustedes en Venezuela? Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cuál es el alcance de la represión? La situación de los derechos humanos y las denuncias que se hacen sobre Venezuela, el informe de Bachelet, etc. Mira, nosotros, eh, en primer lugar, denunciamos la hipocresía de todas esas instancias de la ONU, de los países del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, que se ponen a hacer diagnósticos sobre los derechos humanos en los demás países cuando resulta que en sus propios países se cometen todo tipo de atropellos y atrocidades y utilizan esto de los derechos humanos es como excusa para poder agredir a otros pueblos y para poder imponer sus condiciones de dominación esto no quiere decir que lo que aparezca en ese informe sea falso o totalmente falso sin entrar en detalles nosotros podemos afirmar que en venezuela, realmente hay un alto grado de represión y que se violan derechos humanos. Y hemos estado en campañas, por ejemplo, eh, para la liberación de trabajadores presos por luchar, por hacer algún reclamo, un reclamo laboral, sencillo, simple. Y hay trabajadores que los han metido presos simplemente por enviar un mensaje de voz eh, a un alto gerente de una institución del Estado reclamando porque eh, le están queriendo cobrar por una bolsa de alimentación varios salarios mínimos ¿m? por una bolsa de alimentación que es complementaria de eh, lo que se recibe como remuneración y resulta que esa bolsa le cuesta al trabajador eh, más muchísimo más que lo que gana eh, por su, por su trabajo en el salario. Y entonces un trabajador reclama sobre eso y bueno, y se le antojó al burócrata eh, mandarle a la policía y meterlo preso y bueno, puede estar preso varios días o varias semanas o varios meses como tenemos algunos. Hay trabajadores que llevan mucho tiempo en prisión. Entonces esa es una expresión, por ejemplo, desde el punto de vista de clase. Es decir, no se diga que aquí los presos son eh, de la burguesía. El gobierno acaba de liberar a ciento y pico de presos en una negociación con los partidos patronales con los partidos de la derecha ¿no? y no entraron ahí muchos de los trabajadores presos que todavía continúan y siguen metiendo a trabajadores presos por hacer reclamos laborales por ejemplo no y hay un hostigamiento en la calle frente a la gente que quiere hacer cualquier tipo de actividad por supuesto que se utiliza el tema de la pandemia ¿no? para restringir muchísimo más así que tenemos un gobierno eh, Autoritario. Ahora, eh, defendemos los derechos humanos, ¿eh? no desde la perspectiva y desde el ángulo en que lo hacen todos estos países y de, de, que lo hace Bachelet, que es al servicio de otros intereses, otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses reales de la, del pueblo venezolano. Frente a lo que está sucediendo en Venezuela y la polarización entre el gobierno y la derecha, ha comenzado a surgir una disidencia de izquierda y de sectores del chavismo que se deslinda de lo electoral, que critica la política económica y que ahora se opone a la llamada ley antibloqueo. ¿Cómo evalúan esto desde Marea Socialista? Por supuesto que la situación imperante en el país ha ido llevando a que cada vez sean más numerosos los sectores que se sienten descontentos, molestos con el gobierno, no solamente eh, los que están influidos por el ámbito político de la derecha opositora, sino que en el seno del chavismo, bueno, en la medida en que la acción de gobierno se aparta por completo de los principios originales con el que fue creado el PSUB, de su programa, de aquel programa de la patria de Chávez, del golpe de Timón. De los planteamientos socialistas que solamente son utilizados de nombre y en el vacío, porque con la, con la idea del socialismo se juega para aplicar las peores medidas de, de, de superexplotación, de acorralamiento de la clase trabajadora, de destrucción de su nivel de vida, de destrucción de sus derechos democráticos. Bueno, Acá ha ido ocurriendo que eh, hay sectores eh, del propio PSU, sobre todo ahora con la ley esta antibloqueo, eh, pero desde antes, eh, que han venido rompiendo, que se han venido apartando, que han venido aumentando sus niveles de crítica. Eh, antes de, de lanzar esta ley antibloqueo, rompió el Partido Comunista. Desde el punto de vista electoral, todavía no se han definido claramente frente al gobierno, porque siempre tienen aquello de que, bueno, como el gobierno está atacado por el imperialismo, entonces hay que defender a Venezuela frente al imperialismo, y nosotros decimos que una cosa es enfrentar eh, al imperialismo y al bloqueo, y otra cosa es tener que apoyar a un gobierno burocrático, de explotación, autoritario. Nosotros apoyamos a la clase trabajadora y al pueblo venezolano. Nosotros no tenemos por qué apoyar gobiernos. ¿Eh? Enfrentamos al imperialismo, denunciamos al imperialismo, estamos porque se acaben las sanciones, la injerencia, el intervencionismo. ¿eh? Pero... Eh, estamos al mismo tiempo contra la derecha opositora que representa al capital en sus expresiones tradicionales de siempre y estamos contra esta nueva forma que se ha venido instalando instalando en el país con sus particularidades ¿eh? que es otra derecha que es otra expresión del capital ¿eh? Eh, lo demuestra esta ley que acaban de, de aprobar eh, de manera absolutamente irregular entonces este, varios partidos el partido comunista de Venezuela eh, un sector mayoritario del partido patria para todos encabezado por Rafael Uscategui que es un partido que hasta incluso le, le dio ministros al gobierno de Chávez eh, y varias organizaciones corrientes eh, y grupos eh, se deslindaron electoralmente. El gobierno les quitó la legalidad a la mayoría de ellos, no lo hizo con el Partido Comunista o no pudo hacerlo, y el Partido Comunista va con su tarjeta electoral a estas elecciones eh, de, anunciadas para el 6 de diciembre. Aunque de hecho, con la ley esta antibloqueo, eh, tanto la Asamblea Nacional actual como la Asamblea Nacional venidera, venidera están anulados, ¿eh? porque no van a tener capacidad de decidir eh, prácticamente nada en las cuestiones sustanciales. Todo eso queda concentrado eh, en las potestades del presidente Nicolás Maduro por encima de todas las cosas de la Constitución y de todas las leyes. ¿eh? Eh, frente al hecho de, de la aprobación de esta ley, hubo algunas voces disidentes, eh, constituyentes del de PSUV o vinculados al PSUV, que eh, manifestaron su disconformidad y hubo una constituyentista que eh, salvó su voto y dio allí sus razones, ¿no? eh, muchas de ellas coincidentes con los señalamientos que le venimos haciendo a esta ley. Entonces esta, eh, estos sectores eh, que se han deslindado electoralmente se han venido agrupando en lo que llaman eh, a alternativa popular revolucionaria. ¿eh? Eso es un fenómeno progresivo, nosotros estamos de acuerdo con, con participar en, en la discusión eh, política, programática con este sector, eh, sobre las características del gobierno, sobre lo que hay que hacer, eh, buscando, procurando la unidad de acción en defensa de los intereses de la clase trabajadora, fundamentalmente la defensa de los derechos democráticos, pero les decimos que es necesario que rompan con el gobierno y que configuremos una oposición de izquierda en Venezuela, claramente delimitada, ¿eh? claramente delimitada. Y de eso dependerá el voto de Marea Socialista. Marea Socialista eh, no votaría por, por ningún factor que esté vinculado de alguna manera al gobierno, ni a la oposición de derecha, por supuesto, ¿eh? y proimperialista. Eh, si fuese así, nos sentiríamos obligados a llamar al voto nulo, no a la abstención que la derecha promueve porque eso forma parte de otro plan y de otras intenciones que nosotros no vamos a secundar de ninguna manera. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un, un abrazo. Hola, Zuleika. ¿Nos podrías contar sobre la campaña que han iniciado junto a otros sectores contra esta ley antibloqueo, entre comillas? Sí, por supuesto. La, la aprobación de la ley antibloqueo es un duro golpe, a, digamos, al proceso revolucionario perpetrado desde adentro, porque desaplica la constitución en función de ir a la política económica de privatizaciones y apertura al capital nacional e internacional, ¿no? Seguir con esa política. En ese contexto. No solo la Asamblea Nacional Constituyente actúa como fuerza burocrática, destituyente, liquidadora de las conquistas que logramos imprimir en la Constitución durante el proceso constituyente de 1999, que más allá de las profundas diferencias que podemos tener con ella, no dejaban de plasmar rasgos y claves importantes de un proceso revolucionario que tuvo una gran fuerza. Además, se impone... Sobre la eliminación del valor de la fuerza de trabajo en Venezuela y desestructuración de la clase trabajadora. En ese marco, la izquierda revolucionaria que confronta la política neoliberal, antidemocrática y autoritaria del gobierno de Maduro, así como la política proingenicista y prointervencionista de la derecha, aglutinada alrededor de Trump y sus aliados, se encuentra en una etapa de resistencia. Esa disputa entre las cúpulas del gobierno y de la derecha, es por la administración del negocio, pero en el fondo coincide en el programa económico. Es allí como desde Marea Socialista estamos en campaña, en rechazo a esta ley antibloqueo y en ese marco participamos actualmente junto a otras organizaciones en un petitorio de firmas, en rechazo a la ley y por un referéndum popular abrogatorio. De, de esto que fue aprobado de manera írrita. Y la llevamos esta campaña a nivel nacional y en el marco del internacionalismo la llevamos en el seno de la Liga Internacional Socialista. Es por ello que nosotros consideramos que la, solidar la solidaridad internacional es de suma importancia e invitamos a firmar este rechazo a esta ley que es el instrumento de un asalto privatizador a gran escala. Con entrega de empresas públicas a capital extranjero y que contiene violaciones masivas a la constitución, a la soberanía, a los derechos democráticos y que es un golpe fatal para la clase trabajadora. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, sí, este para firmar este petitorio, si estás en Venezuela, deberías entrar a la página de marea o la página de aporrea.org, donde encontrarás, eh, digamos, el petitorio y el link para llenar el formulario con la firma, que es muy sencillo. Si está fuera de Venezuela, lo puedes encontrar en la página de la Liga Internacional Socialista, donde también estaremos muy activos con esta campaña relacionada con esta con esta ley antibloqueo, con el rechazo a la ley antibloqueo y por la derogación de la misma. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante todo lo que nos han contado y completa un poco el cuadro que iniciamos con lo histórico, pero que era fundamental anclar en la actualidad esto ha sido todo por hoy espero que el programa les haya resultado interesante y como siempre les digo síganos por nuestras redes sociales me gustenos y no se pierdan las próximas ediciones de panorama internacional el programa de la liga internacional socialista